Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Esta es la clase 22 y hoy vamos a terminar el cálculo de la amplitud de producción de muones, de aniquilación electrón-positrón a muones, pero vamos a calcular la sección eficaz. Entonces todavía nos queda una patita que ver con la parte de la amplitud, porque solamente habíamos calculado la amplitud y había quedado en términos de trazas de matrices gamma. Entonces ahora la vamos a terminar de desarmar para que quede todo que se pueda entender. Ando un poco con carraspera, así que me van a escuchar así todo el rato. Entonces nos habíamos quedado en esto, la clase anterior, ayer, en la clase anterior. Que básicamente la amplitud, que es sin polarización, o sea que se promedió sobre los estados de polarización inicial y se sumó sobre los estados de polarización final, módulo cuadrado. Tiene esta forma, un cuarto por lo de el promedio de los estados de polarización entrantes, que son un medio por cada electrón, un medio por un electrón y un medio por el positrón. El término de afuera, que es la carga eléctrica a la cuarta, partido por P1 más P2 a la cuarta, que viene del propagador, o sea, digamos que ese término que está acá, viene de 1, viene del propagador fotónico G1U, partido por K cuadrado, y la otra parte viene del propagador del módulo, del hermitio con conjugado de la amplitud, que sería otro K cuadrado. Por eso queda a la cuarta. Y lo de la carga eléctrica es porque las vértices, cada uno dependía, si te acuerdas, era como, era así el diagrama. Ese vértice tenía carga Q, ese vértice tenía carga Q, parecía Q, y aparte, como es el módulo al cuadrado, queda Q a la 4, para que vean los términos que están afuera de las términos, no había, y de las trazas. Y nos habíamos quedado en que, al haber escrito la amplitud y utilizando las reglas de Feynman y siguiendo la nomenclatura de que hay que ir recorriendo las líneas fermiónicas de atrás para adelante, habíamos llegado a que la amplitud dependía de la traza de una composición de P/Schlage, que son cuadrimomenta por matrices gamma, la masa, matrices gamma, etcétera, etcétera. Una para cada grupo de partículas, para la partícula 4 y para la partícula 4.3 y para la partícula 2.1. Pero aún no hemos reducido esto lo suficiente como para que sea fácil de manejar a nivel numérico. Podamos hacer un gráfico o lo que sea. Entonces, lo que queda ahora es aplicar la traza, o sea, expandir esto y aplicar la regla de la traza para las matrices gamma. Ya vamos a partir con expandiendo uno de estos términos. Entonces, si agarramos este primer término, imagínense que tenemos P4, mu, gamma mu, P3, gamma mu, gamma nu. Entonces, en principio, lo vamos a hacer aquí rapidito. P4, gamma mu, gamma. El slash, gamma nu, P3 slash menos gamma mu, esa M nu, M mu, gamma nu. Entonces, si yo expando esto, básicamente hago las multiplicaciones que correspondan, me queda un P4 slash gamma mu más la masa del muón gamma mu con el P3 slash gamma nu menos M mu gamma nu. Y esto me queda otras dos multiplicaciones más, entonces esto me queda P4 slash gamma mu, P3 slash gamma nu, y el segundo término más la masa gamma mu, P3 slash gamma nu. Después, a ver, dice este por este por este, ahora me queda el, no, ese por ese, ah, ya, ahora me queda este por el de acá, menos, bueno, vamos a escribirlos bien ordenados siempre. Aunque un escalar, entonces este sería P4 slash gamma mu, M mu, gamma nu, y el último que es menos M mu, gamma mu, M mu, gamma nu. ¿Ya? Entonces, en principio, recuerden que un P slash o un P rayado es básicamente un cuadrivector.
contraído con una matriz gamma. Entonces, al final, estos que están acá, este primer término tiene cuatro matrices gamma. Este término que está acá tiene tres matrices gamma. Este que está acá tiene tres matrices gamma. Y el último tiene dos matrices gamma. Y una de las cosas que habíamos visto es que una de las propiedades que se cumplen es que la traza de un número impar de matrices gamma nos da cero. Entonces, cuando yo le tomo la traza a todo este objeto, el primer término es de cuatro matrices gamma, va a ser distinto de cero. El segundo va a ser con una traza de tres matrices gamma, nos da cero. Y el tercer término también cero. Y el cuarto no, es distinto de cero. Entonces, de esa manera, lo que es una traza de muchos términos termina siendo una traza, la suma de dos trazas, de números pares de matrices gamma. Entonces, lo que queda ahora es reducir estas trazas utilizando las propiedades de las matrices, de las matrices gamma en sí. Vamos a encender el aire acondicionado porque está haciendo calor. Donde Matías está corriendo los puntos de su tesis. ¿No prendió? Ay, ¿por qué lo puso a 17 grados? Bájalo en 23. Ya. Entonces, tenemos estos dos términos, donde este término es distinto a cero y este otro término es distinto a cero. Entonces, ahora hay que aplicar las propiedades de las trazas de las matrices gamma. Vamos a partir con el más simple, la traza de dos matrices gamma. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el término original era la masa, una matriz gamma, la masa, otra matriz gamma. Los términos de masa son números reales. Entonces, no hay problema en pasarlo a través de las matrices. No hay un problema de conmutación. Entonces, básicamente, esta traza que está aquí, yo saco los términos escalares, que son las masas, me queda menos la masa cuadrada de mu por la traza de dos matrices gamma, mu, nu. Y la regla para la traza de las matrices gamma, de dos matrices gamma, es que eso se transforma en cuatro veces g mu nu. Entonces, esa traza que está ahí va a ser, como eso es g mu nu, va a ser simplemente menos 4, la masa al cuadrado del mu, por g mu nu. Y ahí tenemos ese primer término. La traza de cuatro matrices gamma, como pueden ver aquí, es un poco más largo, porque son la multiplicación de tres combinaciones de g mu nu, de g mu nu es. O sea, de métricas. Entonces, tenemos que reducir eso que está acá. Y aquí es donde, como siempre, el orden, cuando ustedes trabajen, es súper importante, porque, digamos, tenemos la traza original que queremos calcular. Como estos p-slash son básicamente, aquí le puse lambda, es la composición de una matriz gamma lambda y el p3. Le puse un rho, se transforma en un gamma rho, o sea, ese término que está ahí corresponde a eso y este término que está ahí corresponde a eso. Entonces yo puedo, como los cuadrivectores son sumas o están asociados a números reales, yo los puedo sacar fuera de las trazas, ya que desde el punto de vista de objetos, son objetos que no tienen índice espinorial, porque aquí estamos haciendo trazas sobre los índices espinoriales que tienen las matrices gamma, no sobre los índices de Lorentz. Ya, entonces, por esa forma yo puedo sacar los cuadrivectores fuera de las trazas porque son, del punto de vista de la estructura del spin, son como números reales. Entonces, por eso los puedo sacar fuera, sale el P4 lambda, el P3 rho, y me queda la traza de cuatro matrices gamma. Gamma lambda, gamma mu, gamma rho, gamma nu. ¿Qué queda? Transformar esa traza en la traza. En la traza, usando la propiedad de las trazas. Entonces, aquí como nomenclatura, porque uno no, nunca se va a acordar de todas estas trazas así a grosso modo, pero si yo tengo la traza de era lambda, era mu, era rho y era nu. Entonces, la propiedad esta que está acá, si la tengo acá abajo, lleva un factor 4 enfrente, y después viene una serie de combinaciones de elementos de métrica. Entonces yo tengo una métrica, otra métrica, menos una métrica, otra métrica, más una métrica, otra métrica. ¿Ya? Ahora, los índices que van arriba o abajo, en este caso, de las métricas, siguen un orden en particular de estos elementos. La primera métrica
son exactamente el orden que aparece en las matrices gamma. O sea, básicamente es lambda mu, rho, nu. El segundo término es el primer índice con el tercero, el segundo con el primero. Entonces este sería lambda, rho, mu, nu. Y el último sería el primero con el cuarto y el otro dos que sobran. Entonces el primero con el cuarto con los que sobran, que es mu, rho. ¿Ya? Entonces tenemos esta relación que tenemos acá. Ahora, frente a este objeto había un lambda 4, o sea, un P4 lambda y un P3 rho. Entonces, sobre este objeto, actuando sobre el objeto 4, lambda mu, G rho nu, menos G lambda rho, G mu nu, más G lambda nu, G mu rho. Entonces, ahora falta como básicamente. Se aguarda las propiedades de los cuadrivectores. Si yo estoy haciendo tengo un cuadrivector P que está con un índice alfa contraído con una matriz, con la métrica que tiene índice alfa beta, esto se transforma en un P beta con el índice abajo. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a agarrar término a término y vamos a ver con qué elementos se van compactando. Este tiene lambda. Entonces, el primer término, el que está asociado a la primera métrica, va a ser P4 mu. El segundo, que aquí tiene un rho, va a estar contraído con este y este me va a dar un P3 nu abajo. Después viene el segundo término con las métricas, los que ya el signo menos, es lambda rho. Estos dos tienen lambda rho, entonces nos quedan compactados ellos mismos. 4 le voy a poner lambda, P3 lambda simplemente. Y la métrica queda sin compactar, sin contraerse, la G mu nu. Y en el último caso tenemos lambda, lambda nu, entonces nos queda P4 nu y el último es mu rho, entonces aquí nos queda P3 mu. Entonces digamos que el término que de la traza de cuatro matrices gamma, termina con esta pinta, una suma de tres objetos que son contracción entre los vectores de los cuadrivectores de las partículas, y en este caso salientes, porque son la partícula 4 y la partícula 3, ¿ya? Pero ahora ya son números, o sea, son contracciones de cuadrivectores de Lorentz, ya no tienen estructura de Spinor, ya no son matrices, ahora son solamente contracciones de objetos de Lorentz, entonces ya es más fácil de trabajar con ellos. Si hacemos lo mismo con el tercero, o sea, antes que el tercero, juntamos los dos términos, el término de la traza de cuatro matrices gamma más el término de la traza de dos matrices gamma, que eran los primeros dos términos que vimos, o sea, este que está acá con el que está acá, nos va a quedar que la traza de la expresión que le estábamos calculando va a ser simplemente 4, la contracción del P4, o sea, P4 mu, P3 nu, menos la contracción de P4 con P3 por G mu nu, más la P4 nu, P3 mu, menos mu cuadra, la masa al cuadrado del muón, G mu nu. ¿Ya? De tal manera que queda este tipo de objetos de esa forma. Muy bien. Entonces tenemos este término y no, que solamente sería la primera mitad de la expresión total que queremos calcular, porque si se acuerdan, la expresión total le hemos calculado solamente esto que está acá. Lo bueno de la segunda expresión es que básicamente la misma idea, salvo que el mu ahora es nu, el nu es mu, y que las masas en vez de muones son masas de electrones. Y esto es P2 y es P4. Entonces podemos agarrar lo que calculamos para el primero y hacer los cambios pertinentes y vamos a obtener la segunda traza, sin tener que hacer de nuevo todo el proceso de la traza de las cuatro matrices gamma, de las dos matrices gamma, etcétera, etcétera. Podemos simplemente mapear una expresión en la otra. Y esto es lo que sale, básicamente. O sea, si yo agarro eso, de nuevo va a aparecer un término que depende de las matrices de cuatro matrices gamma, de esta forma, y las multiplicaciones de los distintos del cuadrivector P2 y P1, y por el otro lado vamos a tener la masa del electrón al cuadrado por la traza de dos matrices gamma. ¿Ya?
Y esto, si lo trabajo, básicamente esto lo escribo con sus 4 GG menos GG más GG y los compacto con estas matrices, estos cuadrivectores, y esto lo transformo en una métrica en GMU. Voy a obtener esto que está abajo, que es 4 veces P2 nu, P1 mu, menos P2 rho, P1 rho, GMU, G nu mu, P2 mu, P1 nu, menos la masa del electrón cuadrado, G nu mu. ¿Ya? Que básicamente rehacerlo del la primera traza, pero en este segundo caso. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Tenemos una traza, que si agarramos la expresión de la traza de la que calculamos al principio, este tiene los índices mu, nu, mu, nu, mu, nu y mu, nu. Solamente los índices mu y nu son índices que no están contraídos en esta expresión. Porque este que está acá está contraído, no existe desde el punto de vista práctico. Este es un número, lo que está ahí. Este está con podemos decir lo que es como una matriz, como un tensor que tiene los índices de abajo, mu, nu. Mientras que el otro tiene los índices también mu, nu, son los únicos que no están contraídos, pero los tiene arriba. O sea, lo queremos poner nu, mu o cosas así. Entonces ahora lo único que queda, como son la multiplicación de las dos trazas, es hacer las contracciones de los índices de Lorentz de una traza con los de la otra traza, para que esto resulte bien. Si hacemos eso, nos van a aparecer todos los términos cruzados habido y por haber, porque tenemos esta traza que es fea. Con esta traza que es fea, el factor, ambos tenían un factor 4 enfrente, nos va a tirar este factor 16. Y después tenemos este término, que es el primer término, el que viene de la traza dependiendo de 1, 2. Y el segundo término, el que tenemos que hacer la contracción, que es de la traza 3, 4. Entonces tenemos que ir término a término haciendo las contracciones correspondientes. Tampoco van a ser tan complicadas, pero podemos hacerlo de forma práctica. Vamos a sacar aquí un pantallazo y lo vamos a llevar al hacer el cálculo rápido. Vamos a la página. Vamos a mirar. Entonces nos queda hacer todos los términos cruzados. Tenemos el primer término, P2 nu, P2 nu, P1 mu, con este que está acá. Entonces básicamente el 2 con el 3 están contraídos. Les voy a poner como un punto nomás para, digamos que ahora sí tengo P mu, Q mu, para ahorrarme notación, le voy a poner P.Q. Ya, para que no hagamos con tanto índice. Como están contraídos, son índices mudos. Entonces, el primer término es este con este, entonces sería P2.P3, y después está el 1 con el 4 que están contraídos, sería P1.P4. Después tenemos este con este, si se dan cuenta, lo que está acá es la contracción de P3.P4 por defecto. Y después tenemos un GMU con esto que tiene MUNU, entonces es la contracción de P1.P2. Después tenemos este con el que está acá. Nos queda más P4 con el P2. P2, P4. Y el segundo término es P1P3. P1.P3. Y el último término que está acá es simplemente la masa del muón cuadrado por GMU por P2P1, que sería P1. Punto P2. Así tenemos que repetirlo con todos los términos. Este que está acá con ese, este que está con ese, con ese, con ese, con ese. Todos los términos. Términos que van a ser más raros. Por ejemplo, este primer término está bien. Es P2, digamos que es P1.P2 y el segundo es P3.P4. El que está acá, si se dan cuenta, tenemos dos signos menos, nos queda un signo más, nos queda P2, P1 por P4, P3, y nos queda la contracción de GMU con GMU. Esto es GMU con GMU.
Esto en principio es la métrica dos veces. Y es básicamente, si lo miran desde el punto de vista de NUMU, esto es lo que está acá, es una traza, porque inicia con mu, estoy sumando sobre los mu. Entonces, como en la métrica nosotros tenemos menos, la métrica es la traza de la multiplicación de dos métricas y sería un factor 4, porque tenemos 1 menos 1 menos 1 menos 1, así, pues con 3 menos 1, pero como está al cuadrado, por decirlo así, nos queda 1, 1, 1, 1, y si lo sumo sobre todos los índices, sobre la diagonal, nos queda un 4. Y ese es como el otro término más raro. Todos los otros son contracciones. Entonces ustedes pueden hacer estos términos con más calma. Les falta multiplicar S por S, S por S, S por S, S por S. Y desde el segundo, el P2, P1 para allá, P2, P1 para allá, etcétera, 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 etcétera. Y el punto es que si hacen toda esa contracción, se dan el trabajo de sumarlas todas y después agruparlas por términos comunes, porque van a aparecer muchos términos que se repiten, les va a quedar básicamente un 32 enfrente, o sea, va a aparecer un factor 2 global. Y les va a quedar un término primero de una expresión de P1, P1, P3, P2, P4, como contracciones, como múltiples, productos puntos, por decirlo así. Después un término P1, P4, P2, P3, P1, P2, la masa del muón, P3, P4, la masa del electrón, y un último término que es dos veces la masa del muón al cuadrado por la masa del electrón al cuadrado. ¿Ya? Y eso sería lo más que podemos reducir nuestra amplitud módulo cuadrado. Esto está en términos de invariantes del orden, porque son solamente contracciones entre cuadrivectores. Esto es un número, da lo mismo en el marco de referencia que estemos. Este es otro número, es un número, otro número, otro número. La masa es invariante, así que también es un número. Número, la masa invariante y la multiplicación de esas masas también son números. Aquí tenemos la suma de 5 números multiplicado por el 32. Entonces, esto es lo más pequeño que podemos llegar a esta traza, o sea, esta expresión. Si juntamos todo con lo anterior, que es simplemente a agregarle lo que teníamos enfrente, porque antes teníamos un factor 1 partido por 4, ¿dónde está el término global? Teníamos este factor que está acá, enfrente. Vamos a terminar con que nuestra amplitud módulo cuadrado va a ser 8q a la cuarta partido por P1 más P2, y todas estas combinaciones de distintos momentum finales que teníamos. Es la forma más pequeña que podemos reducir esta matriz, esta amplitud. O sea, más pequeña en términos de los momentos. Ya no hay más índices espinoriales, ya no podemos seguir reduciéndola más debido al tratamiento de los índices espinoriales. Entonces, ahora lo que nos queda simplemente sería que ustedes, si quieren, agarran esta expresión y queda de tarea y la transforman en correspondientes variables de Mandelson, porque ya saben que cuando aparece P1 con P3, está la variable T, la P2 con la P4 es la variable T, la 1 con la 4 es la U, este depende de la S, este depende de la S, etcétera, etcétera. ¿Ya? De tal manera que las variables de Mandelson podrían hacer esto aún más pequeño. ¿Ya? Pero eso queda de tarea para que ustedes lo hagan de forma explícita. Ahora, ya que quedamos con la amplitud módulo cuadrado, a su expresión más pequeña posible, o en términos solamente de los cuadrivectores, lo que queremos es utilizar esa información de la amplitud módulo cuadrado para poder calcular lo que va a ser la sección eficaz de producción de muones en el centro de masa, en el centro de momento. De tal manera que en este marco de referencia nosotros ya conocemos cómo son los momentos, porque en principio sabemos que tenemos un momentum inicial donde la partícula 1 y la partícula 2 tienen básicamente el momento inicial con un cambio de signo para que sumen 0, el momento lineal, el vectorial. Y la energía va a depender de las masas, pero en este caso, como un electrón y un positrón, en principio también en la energía es común, el mismo valor, porque tienen el mismo momento. Y las partículas finales, que en este caso son el muón y el antimuón, tienen la misma energía, y el momento de salida va a ser el P sub O y menos P sub O, de tal manera que el momento inicial, el producto punto, el momento final, note P I P O por el coseno de T, donde T es el ángulo de deflexión, por decirlo así.
A diferencia del caso que vimos con los escalares, este momentum de salida no es exactamente igual al momentum de entrada, porque tienen masas distintas los muones. Pero se puede calcular simplemente por analizando la energía de centro de masa, la energía disponible. Y entonces, como tenemos estos momenta, cuadrimomenta, escritos en la base, en el marco de referencia del centro momenta, lo más natural es escribir las variables de Mandelstam en este contexto. Entonces, si agarramos las variables de Mandelstam, que si se acuerdan la definición, el S es P1 más P2 y también es P3 más P4, y el T es P1 menos P3, P2 menos P4, P1 menos P4, P2 menos P3, que tenemos acá las distintas combinaciones para calcular los mismos invariantes, STU. Vamos a poder encontrar cómo valen las variables STU que dependen solamente partiendo del momentum 1 o partiendo del momentum 2. 2 y 3. Si se dan cuenta, son las distintas expresiones. O sea, tomando cómo se ve esto en este contexto y en este contexto. Ya, estas van con eso, esas van con eso. Cosa interesante, que estas variables nos van a determinar, en principio, como P1 y P2 comparten momento y energía, lo único que cambia es el signo. Entonces vamos a ver que la energía de centro de masa, el S, va a ser dos veces la masa del electrón más dos veces la energía al cuadrado del electrón menos más menos menos el dos veces ups. Menos el momento inicial al cuadrado. Entonces aquí vamos a poder simplificar términos, ya que este que está acá es P1 al cuadrado más P2, este 2 no va, sí, ese va 2 ahí, más la masa del electrón al cuadrado, sumamos y vamos a obtener cuánto debería ser la energía de centro masa en función del momentum de entrada del electrón. Y lo mismo acá con el otro que está acá. En este caso va a salir una expresión con respecto a P sub O. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo entretenido? ¿Qué es la sección eficaz de producción? La amplitud módulo cuadrado. Como les decía al inicio, le estaba mostrando la tarea o el ejercicio de tarea. Cada uno de estos términos está relacionado con con los elementos de las variables de Mandelstam. Los primeros dos, que son el P1, P3, están relacionados con el T. El P2, P4 está relacionado con el T, debido a que básicamente, como lo tenemos acá, vamos a ir más para allá. Como tenemos que S es 2. ME más 2 P1 mu P2 mu, básicamente yo tengo que S menos 2 ME cuadrado es igual a 2 P1 mu P2 mu. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, esa expresión, el 2P, lo que sea, y en este caso reemplazarlo acá, tal vez con el factor 1 medio en vez de con el 2. De tal manera que esto va a terminar una función de S y de la masa del electrón. Y este que está acá va a ser algo parecido, pero va a terminar en términos de S menos dos veces la masa del muón. Y así uno puede ir reemplazando sus distintas expresiones para S, para U y para T dentro de esta amplitud de M. Si hacen eso, la amplitud módulo cuadrado en términos de las variables de Mandelstam se ve mucho más bonita, porque les va a quedar una cosa tipo 12Q a la cuarta partido por S cuadrado, donde el S cuadrado viene porque la expresión global de la amplitud tiene un factor que es P1 más P2 a la cuarta, y P1 más P2 al cuadrado vale S, entonces este va a ser S cuadrado, lo que está abajo. Y después los otros términos que vienen de estas conversiones, de convertirlo en variables T, U y S. Que queda una cosa que queda bonita, aquí me falta un paréntesis global, que el primer término depende de la suma de las masas al cuadrado, el segundo de la suma de las masas al cuadrado por T más U, y el último es un cuarto T cuadrado más U cuadrado. Entonces queda una expresión relativamente más sencilla que todas estas combinaciones de momentos. ¿Ya? Recordando siempre que las variables U, STU
Son funciones de los cuatro cuadrimomentos que están. P1, P2, P3, P4. Y son expresiones que son invariantes. O sea, yo lo estoy haciendo ahora en el marco de referencia del centro momento, pero si me fuera al marco de referencia del laboratorio, esta amplitud sigue siendo la misma. No cambia porque está escrito en términos de objetos que son invariantes de marcos de referencia, son las variables de Mandelson. Si yo la evalúo, van a tener valores distintos, pero la expresión es la misma. Por eso hace la física que sea igual en independiente. O sea, los procesos físicos son independientes del marco de referencia. Ahora, la evolución del sistema sí tiene que depender del marco de referencia porque ahí es donde lo estamos midiendo. Bien, para ir un poco avanzando con esto, también podríamos escribir la misma amplitud módulo cuadrado, pero utilizando los momentos del centro de momento, del centro de masa. O sea, como yo sé que P1 mu es P1, PI y P2 mu es P2, menos PI. Yo puedo empezar a reemplazar y hacer todas las contracciones. Y lo que voy a obtener, aquí este es la masa del muón. En la masa del electrón, en la masa del electrón, en la masa del muón, para que no se confunda después. Entonces, si hacen todas esas contracciones, la misma amplitud, pero escrita esta vez de forma explícita con los momentos, nos va a quedar de esta forma, de 8 q a la cuarta partido por P1 más P2 al cuadrado, que era que era antes ese cuadrado, y la otra expresión nos van a quedar, no sé, 6 veces la masa del electrón. La masa del electrón por la masa del muón, ambos al cuadrado, más 4 veces la masa del electrón por el momentum lineal final, el P sub O al cuadrado, más la masa del muón al cuadrado por el P sub inicial al cuadrado, más 2 veces el P sub inicial más el P sub final, ambos al cuadrado, por 1 más coseno cuadrado de teta. Y cierro paréntesis. ¿Dónde? Los momentos iniciales y finales los puedo obtener desde las mismas variables de Mandelson. Porque yo ya conozco ese y conozco la masa del electrón. Entonces este que está acá es simplemente S menos 4 veces la masa del electrón partido por 4. Y lo mismo con el momentum final al cuadrado, que es S más 4 la masa del muón al cuadrado partido por 4. Simplemente por despejar de forma inversa desde, asumiendo que conozco el valor de S, ¿cuánto sería en el PI y el PO? Con esto tenemos casi todos los ingredientes para poder calcular la sección eficaz. Lo que nos queda simplemente es reducir un poquito la expresión, porque si se dan cuenta, tenemos estos términos que dependen de masa, estos términos que dependen de la masa, de los momentos, eso. Si hay que meterlo, va a quedar una fórmula grande y no es la idea desde el punto de vista técnico de lo que estamos viendo ahora, quedarnos con todas las expresiones. Vamos a hacer una simplificación. Y lo que vamos a hacer como simplificación, vamos a considerar lo que se conoce como el límite ultrarrelativista. El límite ultrarrelativista básicamente nos indica que la energía y los momentos de una cierta partícula son, numéricamente hablando, mucho más grandes que el valor de la masa. De tal manera que, en ciertos aspectos, la masa es despreciable si es que se encuentra sumándose con un momento o sumándose con una energía. O sea, básicamente, si yo tengo una expresión que es así, la energía más la masa al cuadrado, esta cosa es simplemente la energía al cuadrado. Lo mismo, si tenemos la masa al cuadrado más el momento cuadrado más la masa al cuadrado, va a ser básicamente el momento cuadrado. Pero si tenemos expresiones como la masa por el momento, y no existen otros términos de suma, simplemente existe un factor global, aquí simplemente nos queda la masa por el momento. Es como nos quedamos con lo que se conoce como el leading order, el orden, el primer orden en términos relevantes para el cálculo. O sea, si la masa está como factor multiplicativo global de la expresión, tiene que estar, no podemos decir que es cero, pero si se está sumando con otra cantidad que va a ser mucho más grande, la podemos despreciar y no la colocamos. Eso, el límite ultrarrelativista tiene la ventaja que los momentum de entrada y salida, como las masas de los muones, neutrones, de los electrones, van a ser despreciables con respecto a las energías de centro de masa. Eso significa que el momento inicial y el momento final van a ser exactamente iguales y ambos al cuadrado valen S partido por 4.
que sería la energía de centro de masa en este caso. Entonces, si agarramos el límite ultrarrelativista a nuestra expresión original de la amplitud módulo cuadrado, nos damos cuenta que este término que está acá, que son la multiplicación de las masas, se encuentra sumando a objetos que dependen de los momentos. Entonces, en principio, este primer término no es relevante, porque estos de acá van a ser más grandes y se van a comer, esto va a ser un ruido para estos elementos. Y después tenemos estos otros elementos que están acá. Este por este, este por este, básicamente este mu está, tiene que ser chiquitito, también van a ser irrelevantes en comparación a los momentos al cuadrado. O sea, porque este, digamos que esto a grosso modo es momentum a la cuarta, y esto que está acá es un factor que es masa al cuadrado por momento al cuadrado. Como expresión, quien domine la expresión, el momentum a la cuarta le va a ganar a estos dos. Entonces, básicamente, nuestro amplitud módulo cuadrado, que era esta expresión más fea, termina reduciéndose simplemente a este término que es 16 q cuadrado, q a la cuarta partido por s cuadrado, p inicial, p final, 1 más 2 de coseno cuadrado de teta, y los dos momentos que están acá son iguales. Y si se acuerdan, pi cuadrado es igual a po cuadrado y es igual a s partido por 4. Entonces, esto como están al cuadrado multiplicándose, esto que está acá es s cuadrado partido por 16. Y con ese 16 y con ese cuadrado se cancelan y nos queda que la amplitud sin polarización es simplemente la carga eléctrica a la cuarta por 1 más coseno cuadrado de teta. Súper fácil, súper cortita la expresión. En el límite ultrarrelativista, en el límite completo, es esto que está acá. Que hay que calcularlo y habría que poner los valores de la masa y ver cómo funciona. Ya, entonces. Ahora que tenemos la amplitud módulo cuadrado, es simplemente usar la regla de oro para el scattering en el centro de masa. Y tenemos que la ecuación diferencial, o sea, la sección eficaz diferencial, va a ser en la regla de oro, es 1 partido por 64 pi cuadrado s, la amplitud módulo cuadrado, p sub o partido por p sub i, que en este caso son iguales. Entonces, en este caso, simplemente reemplazando lo que sería la amplitud módulo cuadrado, lo reemplazamos con nuestra expresión aquí. Y podemos hacer también la integral sobre el de phi. Recuerden que esto es igual a de omega. Simplemente vamos a integrar en de phi. Y al integrar en de phi nos tiene un factor 4 pi enfrente de todo. El 4 con el 64 nos queda en un 2, perdón. Sí, 2 pi. Nos queda el 32 y el pi se cancela con uno de los pi del pi cuadrado. Y al final la expresión de la sección eficaz diferencial con respecto a coseno es q a la cuarta, 1 más coseno cuadrado, po pi, que se cancelan, se me olvidó cancelarlo, 32 pi partido por s. O sea, 32 pi y aparte s dando vuelta. Entonces ahora tenemos una expresión que es súper compacta que la podemos graficar para ver qué está sucediendo. Ahí tenemos primero lo mismo. Esta expresión la vamos a simplificar por la sección eficaz total. Después vamos a ver cuánto vale la sección eficaz total. Pero aquí tenemos la sección eficaz. Primero que nada, que es interesante, el hecho que el límite ultrarrelativista con el límite relativista, con el límite del cálculo normal, difieren. No son, el límite ultrarrelativista solo vale cuando las energías son muy grandes. Aquí estamos simplemente tomando 4 GeV como energía centro de masa, para que haya una diferencia más apreciable. Primero que nada, vemos que las secciones eficaces cambian dependiendo, o la sección eficaz diferencial cambia dependiendo del límite que estemos tomando. Ultrarrelativista, aquí estamos a 4, con energía de centro masa de 4 GeV, y otra que está plana, que es una energía muy, muy baja. Pero primero que nada, lo interesante que veo es que las secciones eficaces, mientras tengan energía, van a tender, hay mayor probabilidad de que los muones salgan en la línea por donde están los electrones chocando. O sea, en la línea de choque, es más probable que salgan los muones producidos, que sigan de largo. Si hay diferencia entre el caso ultrarrelativista y no ultrarrelativista, lo vemos por los tamaños de las probabilidades, que tiende a estar más arriba que este más abajo.
Y también otra cosa que es interesante es cuando nos vamos al límite de energía de producción, o sea, básicamente cuando la energía de centro de masa es igual a 2 veces la masa del muón, nuestra distribución angular es plana. Y eso significa que cuando si nosotros chocamos los electrones con la energía suficiente solamente para producir 2 muones en reposo, los muones en reposo salen producidos en cualquier dirección. No hay una dirección preferencial. Pero si les damos cada vez más energía, los muones van a tender a salir en la misma línea del choque. No salen perpendicular. Es la sección eficaz. Total. O sea, digamos que en este caso, yo ya calculé la sección eficaz, pero aquí no lo estoy poniendo. Como yo estoy, la sección eficaz diferencial, normalizada la sección eficaz, esto sería como la probabilidad. Como el branching ratio, pero en este caso, el branching ratio, la fracción de producción según el ángulo. Pero esto está normalizado. Yo lo puedo quitar esto y estas curvas se van a cambiar, se van a hacer todas más chicas porque el tamaño va a ser distinto. No va a ir entre 0 y 1, va a ser dependiendo del tamaño de la sección eficaz. Y a la menos 30 y tantos centímetros cuadrados. Bueno, aparte de la sección eficaz diferencial, y dado que esta tiene una fórmula bastante bonita, porque 1 más coseno cuadrado, yo también puedo integrar con respecto a coseno. Y en ese sentido, si agarro la sección eficaz diferencial completa y la integro esta vez por los dos ángulos, vuelvo a incluir de nuevo el phi, me doy a dar cuenta que esta primera expresión al integrarlo nos queda la que recién teníamos, de coseno teta. Y la integral la segunda, lo bueno es que es 1 más coseno cuadrado, también es fácil de integrar. Porque podríamos hacer el cambio de variable que esto es x, entonces esto va a ser x cuadrado en el cambio de variable. Entonces, esta sección eficaz, al integrarla, solo va a depender de una variable. Porque todo lo que depende de coseno se desaparece al ser integrado por coseno. Lo que dependía de phi tampoco cuenta. Y la única variable de que depende es de s. Entonces, la sección eficaz total solo depende de la energía de centro de masa. Entonces, entre más energía de centro de masa, la expresión, aquí vemos que va como 1 partido por s, entre más energía haya en la colisión, la sección eficaz es más chica. Esto quiere decir que las partículas menos interactúan entre más fuerte les peguemos. Y si la energía de centro de masa se hace muy chica, la interacción es más grande. Como que los electrones los tiramos así juntitos. Siempre van a interactuar porque van a estar tan cerca con tan poca energía que van a sentir su influencia. ¿Qué otra cosa importante? Que como la carga Q es la carga del electrón, la podemos relacionar con la constante de estructura de que ustedes vieron quizás en mecánica cuántica y también en teoría electromagnética, que nos da una relación entre la carga eléctrica con 2π. Y todos los procesos que tienen que ver con cálculo electromagnético van a estar apareciendo estos valores. ¿Sí? O la cuarta, Q cuadrado partido por 4π. Y en casos generales, esta constante de estructura tiene el valor de 1 partido por 137 a la escala electrodébil, a la escala de los, si los procesos están en torno a los gigaelectronvolt de energía de centro de masa. Cuando ustedes ven el caso de mecánica cuántica, la constante de estructura es 1 partido por 127. Eso es porque la constante de estructura, en principio, al ser una cantidad que depende de la carga eléctrica y del electromagnetismo en sí, sufre efectos debido a la intensidad de un proceso, que son los efectos relacionados con los que antes habíamos hablado en algún momento con los loops. O sea, básicamente, cuando yo tengo este diagrama, que tengo electrón, positrón, fotón, esta cosa depende como alfa. Bueno, o raíz de alfa. Pero si yo agarro y le sumo, que también pueden haber otros procesos a órdenes superiores, este término que está ahí, con otro fotón, fotón, y así voy sumando todos los términos, estos son contribuciones de este alfa. Entonces, a medida que el alfa a baja energía tiene un valor, a medida que va subiendo la energía, estos otros procesos se vuelven relevantes y van cambiando el valor del alfa efectivo.
Entonces, de tal manera que, por eso, a esta escala, nosotros vamos a trabajar con un alfa de 1 partido por 137, mientras que en mecánica cuántica, como era no relativista, funcionaba re bien con 1 sobre 127. Bien. Ahora, si graficamos la sección eficaz total del proceso, simplemente para ver cómo cambia todo, ahora sí podemos hacer la relación de que esto que está acá, al estar con unidades de gigaelectronvolt al cuadrado, partido por gigaelectronvolt al cuadrado, porque esto está momentum al cuadrado, lo vamos a poder relacionar con los tamaños de las secciones eficaces, que en este caso son milibar, que está relacionado con los centímetros cuadrados, unidades de sección eficaz. Vamos a poder graficar cómo cambia la sección eficaz en función de la energía de centro de masa para distintas expresiones. Por un lado, tenemos la expresión ultrarrelativista, que es esta que está acá. Y la otra es la expresión completa, que llega hasta un cierto valor y se hace a cero. Entonces aquí uno se puede pensar, ¿qué está pasando acá? Esto que está acá es la ultrarrelativista, la que va como partido por S. Y tiene toda la pinta porque esto se comporta en una línea recta en un gráfico log-log, ese que está acá. Ahora, la relación completa se hace cero porque aquí estamos llegando al límite posible donde la energía de centro de masa es dos veces la masa del muón. O sea, choques de electrones que ocurran a energías más bajas que dos veces la masa del muón, no van a poder producir muones. Por eso la sección eficaz se va a cero, la expresión completa. Mientras que la expresión ultrarrelativista, como a grosso modo estábamos diciendo que la masa del electrón y la masa del muón es igual a cero, esto se va posponiendo hacia, podríamos llegar a energía de centro de masa igual a cero. Pero claramente el límite ultrarrelativista queda bien para estos cálculos, pero para baja energía no funciona. No nos está dando expresiones físicas que no son consistentes. Y bueno, y con esto dejamos un ejercicio que es calcular la amplitud y la sección eficaz en el centro de masa de este proceso, que era el que me estaban preguntando antes. Considerando en este caso que el electrón y el campo escalar tienen la misma masa y la misma carga, para que salga más simple el cálculo, para no estar arrastrando masa y cosas así. Y bueno, con esto ya terminamos la parte del curso que tiene que ver con secciones eficaces, de cálculos y de secciones eficaces. Hasta aquí llega la prueba, para la prueba 2 va hasta esta materia. Y la próxima clase vamos a empezar a ver lo que es el rompimiento espontáneo de simetría y lo que es el mecanismo de Higgs. Y vamos a poder empezar a entender de dónde vienen las masas de las partículas fundamentales. Y qué tiene que ver un rompimiento espontáneo de una simetría con el hecho de que las partículas tengan masa en el mundo subatómico. Y eso. Ahí tenemos, lo dejamos hasta acá. Vamos a parar esto.